El taller es una actividad para el trabajo mediante la evaluación por pares, con un gran número de opciones. Permite a los estudiantes enviar sus trabajos a través de una herramienta de texto online y archivos adjuntos. Hay dos calificaciones para un alumno, una para su propio trabajo y otra para la evaluación que hace del trabajo de los otros o de sus pares asignados. La calificación del alumno en el envío será la media ponderada a uno de todos los que la califican, incluida tanto la evaluación. Como la calificación del profesor o sus compañeros, aunque podemos ponderar como queramos cada una de ellas. Para calcular la calificación de las evaluaciones que realizan los alumnos, Moodle utiliza un algoritmo que consiste en lo siguiente. Busca la nota del alumno más cercana a la media y da la máxima puntuación. En función de la desviación de esta nota óptima al resto, se penaliza. Una vez que se califican todas las evaluaciones, el algoritmo calcula su media. Vamos a configurar a configurar un taller. Para eso, con la edición activada, agregamos actividad y pulsamos taller. Bueno, en primer lugar, ponemos el nombre del taller y una breve descripción. En esta breve descripción diremos lo que tienen que hacer los alumnos. Bueno, pues tienen que realizar envío. En este envío nos van a mandar un artículo y luego en la evaluación evaluarán al par se si auto evaluarán. Vamos a configurar así el taller. Bien. En el siguiente cuadro podemos, hacer, eh, podemos configurar tres opciones diferentes. Usar ejemplos nos permite eh, darles a los alumnos algún tipo de ejemplo de evaluación para que tengan alguna referencia a la hora de evaluar a sus compañeros. Vamos a pulsar esta opción. Emplear evaluación por par es decir que vamos a asignar los trabajos de unos a otros para que se evalúen, vamos a pulsarlo también, y vamos a también utilizar la autoevaluación, es decir, los alumnos se van a evaluar a sí mismos. Bien. En el siguiente cuadro de, de, de configuración nos encontramos con los ajustes de la calificación. Bien. El taller da dos notas, como hemos dicho, una nota para la calificación por el envío, en este caso va a ser 80 y una nota de calificación para la evaluación. Podemos modificar estas notas, podemos hacer un 100 y 100 y calificaremos de forma independiente. La forma más habitual es que el envío valga el 80% de la nota y el 20% sirva para calificar a los alumnos por sus evaluaciones. ¿Mm? Tenemos varias formas de calificación. La, la calificación eh, acumulativa nos permite una calificación por objetivos. Comentarios, simplemente los alumnos no ponen nota y hacen un comentario sobre los trabajos. El número de errores es los alumnos detectan o no errores en función de las afirmaciones que realizan los profesores. Y la rúbrica, lo que hacemos es una evaluación por objetivos y por niveles de los objetivos. Vamos a utilizar la calificación acumulativa para este ejemplo. Parámetros para los envíos. Bueno, pues aquí lo que tenemos que especificar a los alumnos es qué tienen que enviarnos eh, como trabajo. Vamos a poner, por ejemplo, que los alumnos enviarán un artículo sobre un tema determinado. Y vamos a decirles también el número de archivos que les vamos a permitir. Vamos a prevenirles en este caso solamente un archivo para no complicar demasiado el taller. Entonces vamos a subir un archivo. El número de archivos que pueden subir los alumnos lo podemos configurar desde aquí. Es decir, nosotros vamos a poner uno porque, como veis, solamente van a subir un archivo, pero pueden subir hasta siete archivos dentro del envío. El tamaño máximo puede ser desde 10 kilobytes hasta 2 gigas. Y podemos permitir que los alumnos se envíen fuera de plazo o no permitir que lo envíen. Bueno, vamos a dejarlo como está. La calificación de la evaluación, lo que tenemos que decir a los alumnos es qué tienen que evaluar y a quién tienen que evaluar. Bueno, pues tendrán que evaluar, realizar una autoevaluación y tendrán que realizar la evaluación. De su par una vez configurado esto tenemos aquí una ventana que nos dice dónde tenemos que enviar el ejemplo es decir los alumnos cuando si les enviamos un ejemplo de calificación este ejemplo la evaluación puede ser voluntaria o puede ser eh, evaluados antes del propio envío o bien los ejemplos pueden evaluarlos después de haber enviado su trabajo bueno cualquiera de ellas es válida. Vamos a ponerlo voluntario. El control de acceso lo que nos permite es establecer dos ventanas de tiempo. Una ventana de tiempo para que los alumnos puedan enviar sus trabajos, que serían estas dos primeras fechas, desde el día 16 hasta, pues podríamos poner eh, al día siguiente, el día 17. Y luego tenemos que dejarles una ventana de tiempo también para que puedan calificar a sus compañeros. Bueno, pues vamos a poner aquí desde el día 18 hasta el día 19. De forma que, si lo dejamos así configurado, los alumnos tendrán del 16 al 17 para hacer los envíos y del 18 al 19 para evaluar a sus alumnos. Como vamos a hacer el cambio manual en, esta, en este tutorial, lo que voy a hacer es quitar todas las fechas y cambiarlo de forma manual. Podemos configurar la visibilidad del taller, actividades, condiciones de finalización y establecer una propia condición de finalización para, la, para el taller. Una vez que hemos configurado esto, guardamos cambios y regresamos al curso. Bien. Si pinchamos en el taller, nos aparece el planificador. El planificador tiene varias fases, son cinco fases. La fase de configuración, la fase de envío, la fase de evaluación, la fase de calificación de las evaluaciones y la fase de cierre. Bueno, si os fijáis, ya hemos definido la introducción al taller y hemos definido las instrucciones para el envío. Vamos a editar el formato de evaluación, que os acordáis que dijimos que era acumulativa. Pinchamos en editar formato de evaluación. La calificación acumulativa lo que va a permitir es establecer un concepto evaluable y una calificación para ese concepto. Bien, pues vamos a, poner en el, vamos a calificar este artículo en función de dos cosas. Vamos a ver el contenido, el contenido. Vamos a evaluar este contenido de 0 a 100 para que nos entre la primera decimal y vamos a ponderarlo por 2. Y vamos a evaluar como el segundo aspecto las conclusiones del, eh, bueno, del, del trabajo que nos van a enviar. En este caso también ponemos sobre 10 para tener la misma escala. Y vamos a dejarlo con la ponderación 1. Significa que el primer criterio vale el doble que el segundo criterio. Podemos rellenar hasta tres aspectos y podemos ampliar todos los que queramos pisando aquí. Si pulsamos aquí, nos aparecen dos espacios más y de dos en dos podemos utilizar todos los aspectos que queramos. Una vez que hemos definido el formato de donde van a evaluar los alumnos y donde vamos a evaluar nosotros los profesores, guardamos. Vemos que queda grabado y cerramos. Guardamos y cerramos. Nos queda. Una tercera fase que se llama preparar los envíos de ejemplo. Bueno, pues lo que hacemos aquí es que los, los ejemplos que hemos configurado en la primera parte los vamos a introducir aquí para que los puedan ver los alumnos para conocer cómo tienen que evaluar. Para ello vamos aquí en agregar envío del ejemplo, pinchamos, en título ponemos ejemplo de envío de taller contenido del, del envío sería un artículo evaluado Bien. aquí agregaríamos el ejemplo para eso subimos un archivo vamos a seleccionar dentro de nuestro pendrive el archivo que vamos a subir de ejemplo aquí tenemos el ejemplo pinchamos Y subimos el archivo. ¿Vale? Los alumnos pincharán en este, en este archivo y podrán descargarlo para ver la evaluación. Guardamos cambios. Y ahora lo que tenemos que de, de darles es la puntuación que tiene este ejemplo que les hemos enviado. Bueno, pues para esto vamos a volver el envío de ejemplo. Y vamos a decir que en este envío que hemos hecho... En la parte de contenido vamos a poner un 69 y vamos a poner que faltan aspectos. Y vamos a poner en conclusiones, por ejemplo, un 5 sobre 4. No hay demasiadas conclusiones. Los alumnos, por tanto, cuando pulsen en este envío, verán la calificación con el trabajo que nos enviado. Guardamos y cerramos. Y ya hemos rellenado las cuatro partes de la configuración. Bien. Si ahora me voy a modo alumno, y el alumno quisiera introducir su trabajo, pincharía en taller, y fijaos que no puede enviar su trabajo. No tiene fórmula. No puede. Bien. Para que el alumno pueda enviar su trabajo, nosotros tenemos que irnos al calificador y pulsar en la fase de envío. Solamente, fijaos, está a punto de cambiar la fase de envíos a taller. En esta fase los usuarios sí pueden mandar sus trabajos dentro de los plazos de control de acceso existentes. Los profesores pueden asignar los envíos para ser revisados por sus pares. Bien. Continuamos. A partir de este momento, el profesor tiene que esperar a recibir los trabajos para poderlos asignar. Y el alumno, si entra el alumno, actualizamos, ya puede enviar su trabajo. Pincharía en el envío, poner el nombre de su trabajo, el contenido del trabajo. Y aquí agregaría el documento con el trabajo. Paso uno, trabajo uno. Guardo cambios. Bien. Como profesores ahora mismo, lo único que tenemos que hacer es esperar a que los alumnos nos envíen los trabajos. Bueno, ya ha acabado la ventana de tiempo y hemos esperado a recibir todos los trabajos de los, en, de los alumnos y vemos que ya han presentado dos trabajos solamente, dos alumnos. Bueno, solamente a partir de este momento, una vez que hemos recibido los trabajos, podemos asignar los envíos. Para eso pulsamos en Asignar envíos y nos sale eh, dos tipos de asignación, la asignación manual y la asignación aleatoria. Asignación manual simplemente lo que tenemos que hacer es agregar los revisores al alumno 1 online. Para eso lo que hacemos es que el alumno se autoevalúe. Le pasamos el mismo. Y vamos además a hacer que se le evalúe el alumno 2. ¿Vale? Bien. Podemos hacer la segunda parte de forma aleatoria. Simplemente pinchamos en aleatoria. Número de, de revisiones, una, por envío. Eh, podemos eliminar las, las asignaciones actuales o bien complementarlas. Eh, podemos incluso hacer que los participantes que no hayan enviado eh, no puedan evaluar. O, y agregar a otras evaluaciones. Bien, guardamos cambios. Y vamos a volver a la, a la asignación manual para ver qué nos ha quedado. Fijaos que ya tengo todas las asignaciones completadas. El alumno 1 es revisado por él mismo y por el alumno 2. Y además el alumno 1 es revisor del alumno 2 y el alumno 1. Por otro lado, el alumno 2 es revisado por el mismo y revisará al alumno y en cuanto a la visión exactamente igual estos dos alumnos no han enviado trabajo con lo cual no van a participar en el resto del taller una vez que están configurados los trabajos entramos en modo alumno el alumno cuando entra ve que no hemos cambiado de fase y no podemos todavía evaluar a sus compañeros el profesor tendrá que hacer lo siguiente Entras en configuración entra en el taller y tiene que pulsar obligatoriamente la fase de evaluación. Está a punto de cambiar la fase de evaluación del taller. En esta fase los revisores pueden evaluar los trabajos que les fueron asignados dentro de los plazos de control de acceso existentes. Bueno, pues continuamos. Y a partir de ahora activamos la evaluación de los alumnos a sus compañeros. Si entramos ahora en modo alumno... fijaos que nos cambia la fase. Bien, el alumno tiene que hacer dos cosas, evaluar a sus compañeros y autoevaluarse. Bueno, pues ahí a lo siguiente, vamos a evaluar el primer trabajo, que es una evaluación y vamos a ponernos una buena nota, Guarda contenidos y cierra. Fijaos que ya este me aparece evaluado y el, me figura la autoevaluación eh, como terminada. Este alumno va a evaluar a su compañero muy bajo para luego poder rectificar, que el, para ver cómo el profesor puede rectificar en el taller una manipulación del alumno, una lota dada con cierta malicia. Vamos a evaluar y vamos a imaginar que este alumno da a su compañero. Una nota muy baja. Vamos a ponerle que le da un 1, o sea, un 10 sobre 100. Malo. Vale. Y en contenido va a dar pues un 15 sobre 100, 1,5. Malo. Vale. ¿Vale? Guardan la, la... Y cerramos. Y los alumnos ya han realizado la evaluación. Vamos a ver ahora qué es lo que tiene que hacer el profesor, porque el profesor también tendrá que evaluar sus todos los trabajos y los demás compañeros tienen que evaluar el taller. Bueno, si entramos en modo profesor, vamos pinchando a los trabajos de los alumnos y vamos a evaluar los primeros. Bueno. Fijaros que aquí podemos poner eh, la ponderación que tiene la evaluación del profesor. Podemos subirla hasta 16. Vamos a dejarla en uno, que es lo predeterminado. Bien, ya hemos evaluado el primer trabajo, fijaos aquí en el logo, este es el del profesor. Vamos a evaluar al segundo alumno. Lo vamos. Y calificamos de esta forma. Guardamos y continuamos editando. Bien. Si nos vamos al taller ahora, tenemos que esperar a que todos los alumnos evalúen para poder pasar hasta la siguiente fase. Bueno, ya han evaluado todos los alumnos y ya han evaluado todos, eh, el profesor ha evaluado todos los trabajos. Esto aparece dentro de la fase, podemos alterarlo dentro de la fase de evaluación. Para eso lo que tenemos es que cambiar de fase. Cuando cambiamos de fase, leemos lo siguiente. Está, está a punto de cambiar la fase de calificaciones de taller. En esta fase los usuarios no van a poder modificar sus trabajos ni sus evaluaciones. Los profesores pueden emplear las herramientas de calificación de la evaluación para calificar las calificaciones finales y dar retroalimentación a los revisores. Vamos a continuar. Y fijaos que me aparecen las notas que tenemos ya de todos los alumnos. Para ver cómo ha quedado más o menos evaluado el taller, lo que hacemos es que pulsamos aquí en calcular las calificaciones. Y tenemos una primera visión. Si os acordáis, el taller era 80% la parte del envío y el 20% la parte de la evaluación. Pues este alumno tendría en la parte del envío 66 sobre 80 y en esta parte tendría 18 sobre 20. Este segundo alumno tenía 46 sobre 80 en el trabajo y por la apelación 18 sobre 20. Nosotros podemos ver algunas cosas. Podemos ver, por ejemplo, que este alumno ha puntuado muy bajo a su compañero. Podemos actuar de varias formas. Si pulsamos aquí, podemos quitar la ponderación de ese trabajo poniendo un cero. Cuando hacemos esto, nos aparece el trabajo que hemos eh, manipulado o que hemos cambiado la, la ponderación con una arroba y un cero. Significa que este trabajo no tiene valor a efectos de nota final. Podemos también, eh, vamos a cambiarlo para que no afecte demasiado la calificación, vamos a poner un cero, un uno. Podemos cambiar la nota que tiene el alumno por esa calificación. Fijaros que va a tener un 15 sobre 20, pero nosotros podemos marcar a, a, encima la calificación que pensamos que tiene. Vamos a penalizar a este alumno y en vez de sacarle un 15, vamos a ponerle un 4. Mirad, un 4. Guardo y cierro. En el taller me aparece penalizada la nota, tachada con un 15 y un 4, que es la nota que he puesto. También podemos hacer otra cosa. Si uno de los trabajos nos parece que es el mejor y queremos darle una mejor puntuación, nos iremos, por ejemplo, a este trabajo, que es el que está mejor puntuado. Podemos entrar en el trabajo del alumno, el que hemos evaluado a nosotros. Y fijaos que tiene esta nota calculada para el envío. Podemos darle una nota máxima. Podemos ponerle 80, porque es el mejor trabajo. Y podemos publicar el envío, es decir, dejarlo visible para que todos los compañeros puedan verlo. Guardamos y cerramos. Y fijaos que me aparece modificada también la calificación de este, de este trabajo. Bien, una vez que hemos terminado con todos todas estos retoques dentro de la evaluación o de la calificación, para que todas estas calificaciones pasen al libro de calificaciones, pulsamos en cerrado. e de, simplemente lo que ocurre es que pasan al libro y ya están las notas supone que publicadas en el libro podemos volver hacia atrás siempre que retoquemos un taller se puede retocar pero siempre que nos tenemos que acordar de recalcular y de cerrar para que pase el libro de calificaciones